se decía que en la prehistoria se representaban en algunas ocasiones a las mujeres arrodilladas, sentadas o con una actitud pasiva. También aparecían dentro del espacio doméstico. No representaban un papel activo en el desarrollo de la humanidad. Se ha construido un imaginario social de la mujer en la prehistoria. La presentación de la mujer en la prehistoria y en particular su papel en las sociedades paleolíticas no es tarea fácil. Sin testimonios escritos que pongan nombre, edad y sexo, los protagonistas del relato solo se pueden trabajar con la evidencia arqueológica y su interpretación. Durante aquella época, las mujeres tuvieron un papel fundamental. Las mujeres se dedicaban a la caza, la pesca y recolección. Las mujeres tenían un papel activo en todos los ámbitos de la vida. Compartían con los hombres todo tipo de esfuerzos. En economías en las que no exista excedentes, la mejor opción sería la igualdad social. No existía división del trabajo, solo se dividían por la edad. Sus creencias establecían como deidad suprema a la propia tierra en la forma de una mujer que daba vida a todo. Se decía que la mujer guardaba su propio cuerpo, el misterio y el conocimiento del nacimiento. Eran las madres y dirigentes de la civilización. Las mujeres hacen grandes aportaciones a la evolución de la humanidad como inventora de numerosos hechos culturales. La mujer aporta a la evolución de la humanidad como inventora de numerosos hechos culturales, la agricultura, diversas técnicas de transformaciones de productos alimenticios, farmacológicos, minerales, cerámica, curtido de pieles, artesanías del tejido y herramientas. Conllevó la domesticación de plantas y animales, un destacable crecimiento poblacional, una tendencia a la sedentización de las comunidades, un cambio de mentalidad que favoreció la previsión y la creación de territorios estables, así como la aparición de reservas y almacenes. Se rendía culto a la diosa madre que protegía las cosechas, el ganado y garantizaba la fertilidad. Se representaba en figuras pequeñas femeninas de arcilla, que era un objeto de culto. Las mujeres en la sociedad actual somos ejemplo de la inteligencia y fortaleza, lo que se ve reflejado en la capacidad para superar las adversidades ante la discriminación de los somos objeto. A pesar de que se considere una sociedad igualitaria y tolerante, aún existe un núcleo de personas machistas que nos mantiene en la marginación.